Seguramente usted recuerda el municipio de Las Margaritas. ¿Quién no lo conoce? Muchos lo conocemos. Pero si por algo usted puede ubicar a este municipio es porque anteriormente allí la misma población, un día por la noche, arrastró al entonces presidente municipal, hoy director del COBACH. Muy buenas noches, esto es Alerta Chiapas en resumen. Y Las Margaritas es uno de los muchos problemas que tenemos en Chiapas, a buen revueltas. Eric Ordóñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, estamos hablando de guerras y aquí en Chiapas tenemos una constante. Si las Margaritas, esos chugs, si no esos chugs, chamula. En fin, esto vamos a platicar en un momento más. Pero también algo muy importante, hay una denuncia de que de nueva cuenta la Secretaría de Obra Pública pretende construir un nuevo puente vehicular. ¿Ahora sabe dónde? Del reloj floral hasta la exfuente Mactumaxá. ¿Cuál es el problema, independientemente de los temas de movilidad, que evidentemente el secretario no los procura, no los conoce o no los quiere ver? El problema aquí es que posiblemente podrían cercenar una parte de Cañahueca. Eric Ordóñez, ¿qué te parece si comenzamos? Así es, Samuel. Comenzamos con esto que sucedió en el municipio de Las Margaritas, como que si los problemas que tenemos en Chiapas fueran pocos, se suma esta ola de violencia ahora en este municipio, que ha dejado como saldo a 2 personas muertas, según lo que han confirmado incluso la Fiscalía General del Estado, quien asegura y investiga y que se debió a un enfrentamiento entre dos bandos distintos, incluido está por ahí, según también se ha dado a conocer, familiares del actual presidente municipal de Las Margaritas. El hecho es que a plena luz del día, sí, así como le digo, a plena luz del día, en el corazón de Las Margaritas, intercambiaron balazos y se perdieron 2 vidas. Bueno, se agarraron incluso con palos y con piedras también, Eric, y todo porque es la CIOAC histórica, hay que diferenciar que es muy diferente a la CIOAC original, que no tiene nada que ver con estos hechos. Pues bueno, tiene presencia en varias comunidades del municipio de Las Margaritas. CIOAC, la histórica, la dirige Andulio Hernández y llegaron a Las Margaritas para exigir que el presidente municipal, Vladimir Hernández, no apoya a estas comunidades. Hay que recordar nada más y poner un contexto en que la CIOAC, en su momento, en la temporada electoral, no apoyó a Vladimir Hernández, apoyó a Jorge Luis Escandón, que en estos momentos es director del COBACH. Jorge Luis Escandón, evidentemente, perdió la reelección para la presidencia municipal de Las Margaritas, e incluso, como tú lo decías, Eric Ordóñez, al inicio de este espacio informativo, lo sacaron arrastrando de este poblado por, evidentemente, no cumplir con promesas de campaña. Pues bueno, llega a la CIOAC, llega al centro para encararse con el presidente municipal, con Vladimir Hernández. No los quieren atender en un primer momento. Después, con la tensión que se genera, es el mismo ayuntamiento quien forma una comisión. Les pide también a ellos, a los de la CIOAC, que formen una comisión. Comienzan a dialogar y de acuerdo con el reporte que emite la CIOAC en un comunicado a la ciudadanía, dice que en el momento en el que estaban con la negociación, que son 4 puntos, entre ellos obra pública y destinar apoyos a las comunidades donde ellos tienen presencia, pues de acuerdo con la CIOAC, llega un grupo denominado ASI, que dirige, por cierto, el papá del presidente municipal de Las Margaritas, a comenzar una confrontación con balas, con piedras y con palos en contra, evidentemente, de los que estaban afuera de la CIOAC. Por otra parte, el Ayuntamiento de Las Margaritas refiere en un comunicado también que quien comenzó las agresiones fueron los de la CIOAC, es decir, se contrapone. Sin embargo, el Ayuntamiento de Las Margaritas nunca reconoce que estuviera la presencia de la ASI, liderada por el papá del presidente municipal de Las Margaritas. Lo cierto es que terminó en confrontación, como ya lo veíamos en el inicio de este espacio informativo, termina en confrontación, en balazos. La Fiscalía General del Estado ya investiga, ya abrió una carpeta de investigación, refiere que hay 2 personas muertas, que esas 2 personas muertas son campesinos afiliados a la ASI, y queda este día manchado con sangre en Las Margaritas, Eric. Lamentable y trágico, sobre todo los nombres de los personajes que directa o indirectamente se ven involucrados. Por una parte, el actual presidente, y por otra, Jorge Luis Escandón, actual expresidente y actual director del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Ojalá que la autoridad competente haga lo necesario, pues, para deslindar responsabilidades,
No vaya a ser esto una cuestión de jiribilla política, ¿eh? Así es. No vaya a ser una cuestión de calentura política que esté exponiendo a la ciudadanía. Por cierto, a mis conocidos allá en Las Margaritas, ojalá se encuentren bien. Ojalá que y en la medida de lo posible, pues no se expongan ante este tipo de situaciones. Así es, Eric. Bueno, y por otra parte, hablando de exposiciones, exposiciones a la velocidad, tenemos, ay, por la necesidad de hacer más rápido todo, incluso los recorridos dentro de la ciudad. Y no está mal, el desarrollo no está mal. Lo que está mal es el mal planteamiento. Eso siempre va a estar mal. Se ha dado a conocer que hay la posibilidad, hay el proyecto de construir un nuevo paso a desnivel y este estaría en el, sobre la Quinta Norte y prolongación del Periférico Sur. Espero lo haya yo dicho bien, no haya referido bien las direcciones. Posiblemente bueno, sí. Que el reloj floral, pues, para que nos entendamos. Para que nos entendamos. ¿No? Para que nos entendamos. Ahora bien, ya han iniciado los trabajos, según lo que habían dado a conocer las autoridades pertinentes, iniciarían el pasado, este jueves, iniciarían ya los cierres viales con mayor intensidad ahí en el Libramiento Norte por la construcción del doble paso a desnivel. Esto allá por Juan Crispín, ¿no? Está inconcluso todavía la obra de Libramiento Sur, que yo espero realmente que no por tomarse la foto y publicarlo con bombos y platillos, nos vayan a llevar hasta el término de la veda electoral, por cierto, Samuel, ¿no? No sé a qué eso están esperando, porque había anticipado el secretario de Obra Pública que estaría listo el segundo paso a desnivel del Libramiento Sur en febrero. Y, señor secretario, febrero ya está acabando, el siguiente mes es marzo. Y miren, qué bueno que hay desarrollo, pero insisto, falta mucha planeación. No hay vías alternas en Tuxtla. El Libramiento Sur está hecho un relajo, el Libramiento Norte igual, el Boulevard Belisario Domínguez también, por todos lados hay obras a cualquier hora. Qué bueno que haya desarrollo, pero organícense tantito. Sin embargo, ese quizá no es el mayor de los problemas. Sin duda alguna. Porque pues esto es pasajero. Termina la obra en un lapso de 8 o 9 meses y pues bueno, ya queda la construcción ahí. Claro. Lo cierto es que uno de los activistas en Chiapas que ha estado más insistente con la Secretaría de Obra Pública para que revelen información del por qué se están construyendo puentes, si hay en realidad estudios de factibilidad que determinen de que se tienen que construir porque es una necesidad de la ciudadanía, es José Linio Omar Díaz Torres, dirige el Laboratorio Ciudadano, le ha estado pidiendo información a la Secretaría de Obra Pública y la Secretaría de Ángel Torres Culebros simplemente ha dicho que esa información no se puede dar, que porque se trata de obras de interés de la seguridad del estado de Chiapas y que por lo mismo no se pueden mostrar. Él hace un comentario en las redes sociales, dice así, la Secretaría de Obras Públicas se anda inventando que se necesita un doble puente vehicular que vaya desde el reloj floral hasta el crucero de la fuente. Seguimos repitiéndoles, dice el activista, lo mismo. Los problemas de movilidad de la ciudad no se resuelven construyendo infraestructura que incrementa las velocidades, que se incentiva el uso del automóvil y que contribuye a la generación de hey. Hoy hay soluciones más viables, comprobables y viales que las propone la misma SEDATU. Hasta manuales para su implementación y asesoría están disponibles para las administraciones. Y pues bueno, lo que nos plantea este activista es que el estar poniendo más puentes vehiculares, lo que trae como consecuencia es muerte. En otras palabras, Eric, es muerte. Y así lo ha planteado también en el Libramiento Sur, el paso vehicular que se construyó. Ahí no había accidentes en términos de exceso de velocidad. Cuando se construye este puente, sin los estudios de factibilidad, porque no los hay, porque no los ha revelado la Secretaría de Obra Pública, lo que tenemos ahí es que desde el día en que se inauguró a la fecha han habido 5 accidentes con 2 muertes. ¿Esto qué significa? Significa que se están construyendo obras sin ningún tipo de estudios que demuestren que efectivamente son obras que le sirven a la ciudadanía. ¿Quiénes sí van a estar diciendo que es necesario? Los que tenemos vehículo, claro. La gran mayoría, porque también habemos los que tenemos vehículo y estamos insistiendo también en la necesidad de que la Secretaría de Obra Pública que nos movamos más rápido. Haga claro el proceso por el cual va a construir. Porque por supuesto que se prioriza el hecho de que tenemos que llegar rápido a determinadas zonas, que queremos una ciudad más ágil, pero esto no puede ser también a costo de muertes de personas inocentes. Estamos hablando que desde la inauguración del primer paso de nivel
ahí, en su periferia, en sus dos accesos se han registrado los accidentes. Tenemos un registro de más o menos un 1.3 muertes por mes, ¿no? Sí, sí. Porque van cinco accidentes. Cinco accidentes. Dos han sido muertes. Sí, dos han sido muertes, ¿no? Dos han sido muertes. Y curiosamente, una de la parte del acceso, digamos, poniente a oriente y el otro en el carril contrario. Así es. El punto aquí, e insisto y subrayo esto, no es un tema de que haya un inconveniente con el desarrollo propiamente de nuestro estado, de nuestra ciudad. Sin embargo, las cosas se tienen que hacer con planeación y el tiempo le está dando la razón a los expertos en urbanismo que aseguraron, auguraron, vaticinaron que se volverían vialidades violentas por el exceso de velocidad, y que incrementarían los accidentes y o muertes, y sí, sí está pasando con el primero que ya se inauguró. Así es, Enrique Ordóñez. Pues bueno, vamos a ver qué dice la Secretaría de Obra Pública, a quien hemos estado insistentes en que nos conceda una entrevista, a ver si ahora sí el secretario... No, nos dijeron que sí, que lo que ocupemos. Pues en alguna ocasión nos dijeron eso, pero la verdad es que no... Pues ahora, ahora ocupado. Te van a justificar la veda, pero yo lo vi recientemente dando entrevistas. Pues la veda no significa tampoco la... No es prudencia, ¿no? La veda no es quedarse mudos o sin palabras. Hay que ser estrategas. Y hay cosas que la misma veda establece, ¿no? Claro. Pues todo es ley. Todo es ley, Eric. Oigan. Cambiemos de información. Antes de... Bueno, es que yo pudiera decirles que es una información amable. Digamos que es una información en otro sentido. Samuel, es una cosa más sensible para muchos. Para mí incluso, que me toca compartirles esta historia muy peculiar. Creo que sería muy importante conocer las estadísticas de adultos mayores en situación de abandono o en condiciones similares a las que vamos a darles a conocer, y sobre todo saber si la autoridad pertinente, que yo creo en este caso muy particular, pues seguramente puede ser el DIF, municipal o estatal, pues estén pendientes de situaciones como esta. En Alerta Chiapas les estamos preparando, ya está listísimo, y se lo vamos a presentar en breve, la historia de Doña Chepita. Doña Chepita vive sobre la Novena Norte, aquí en Tuxtla Gutiérrez, en el barrio Niño de Atocha, donde asegura nació. Tiene 93 años esta mujer que usted ve en su pantalla. Estas son imágenes de mi compañero Christopher Canter, un trabajo de edición de Fabiola Nucamendi. Y bueno, Doña Chepita, esta mujer que usted ve en pantalla, es una mujer sumamente activa, pero justamente eso, sus ojos retratan la vida de una mujer de 93 años que prácticamente ya perdió a todos. No le sobrevive uno solo de sus hijos, así es, una sola de sus hijas, no le sobrevive uno solo de sus hermanos, una sola de sus hermanas. Sobreviven sus nietos, pero como ella bien lo dice, todos con sus vidas hechas por su cuenta. El destino final de la vida, la vida misma, como es, todos crecemos, nos desarrollamos y hacemos nuestra vida, como dice Doña Chepita. Esta mujer todos los días trabaja, Samuel, la audiencia, todos los días trabaja, pese a los recuerdos que trae a cuesta y el dolor de haber perdido prácticamente a toda su familia, para ganarse de 50 a 60 pesos. Vende frituras, frutas en la esquina de su casa. Es honesta, asegura que recibe apoyo del gobierno federal, el apoyo para los adultos mayores, y también de muchos y muchos de sus vecinos que la procuran. Y bueno, en Alerta Chiapas hemos registrado esa historia y retratado también las condiciones en las que viven, con la finalidad de visibilizar la situación de muchas y muchos de nuestros adultos mayores, y por qué no, si fuera posible, pues hacerle también, apoyarle en lo necesario, en lo que consideremos pertinentes. Doña Chepita, no se pierda esta historia que estamos por publicar en Alerta Chiapas. Fíjate, Eric, que es súper importante visibilizar también lo que sucede con las personas adultas y mayores. Creo que son historias que bien pueden ayudar y que pueden llegar al corazón de muchas personas, para no únicamente ayudar en este caso a Doña Chepita, sino que también para que nosotros mismos seamos conscientes de las necesidades de crear entornos sanos, crear entornos de vida fructíferos también, porque pues bueno, creo que muchos
si no es que la gran mayoría, podemos llegar a esa edad y va a ser muy necesario en determinado momento comenzar a construir las bases para poder llegar a esa edad con, creo que con muchas acciones que pueden llevarnos a consolidar una vida un poco más plena, desde lo emocional hasta lo económico. Oye, dice Minerva Blanco, bueno, vean esta historia de doña Chepita. Yo creo que tengo fecha de caducidad en historias de vida y sobre todo cuando son adultos mayores los relacionados. Uno a veces no entiende cómo la vida se ensaña con algunas personas. Esta entrevista nos contó muchas cosas, doña Chepita. Una sola lágrima no le vimos. Y sí, dice ella, seguramente se me acabaron al llorar la muerte de tantos seres queridos. Ay, sí, sí. Bueno, retomando los comentarios que ustedes nos comparten, Minerva Blanco, que trabajen mañana, tarde y noche para que terminen más rápido sobre el Libramiento Sur. Óscar de la Cruz Santiago, buen comentario sobre el Libramiento Sur. Gracias, Javier Girón. Los que no tenemos vehículos también debemos ver que ese tramo que inauguraron no deben agarrarlo como autopista, debe ser de no alta velocidad, así sí, como no. Esto está bien importante, Víctor Manuel Gómez García, y si nos puede escribir en el inbox de Alerta Chiapas, también se lo agradeceremos. Es más, voy a guardar este comentario. Solicito que el director de Obras Públicas revise los documentos que hemos metido en su oficina para arreglar la calle Oaxaca, ubicada en la colonia El Roble. Lleva años en mal estado desde que un presidente municipal mandó a demoler la calle en buen estado y dice que para arreglar tubería de agua y quedó en promesas. Una porquería esa calle. Lamentable por las personas que ahí viven. Está en la colonia El Roble, que está ubicada un poco después de la Bienestar Social, pasando la Novena Sur. Ah, cómo no, sí, claro. Elizabeth Osorio Reyes, mi admiración para ti, Chepita, cómo no. Sí, por supuesto. Javier Sánchez Macías, para compensar, la ciudad no tiene planeación de construcción. Hay colonias muy nuevas que no tienen vías alternas, están construidas por donde quiera y como quiera. Es un desorden. Bueno, por supuesto que sí. Muy acertado el comentario también. Eric Ordóñez, estamos llegando al final de este espacio informativo. Antes dos felicitaciones. La primera, le quiero enviar un fuerte abrazo a Sergio Chang Hernández, médico. Ahorita está festejando justamente en San Cristóbal de las Casas. Te envío un fuerte abrazo, amigo. Y otra felicitación para nuestro muy querido, admirado Roberto Ramos Maza. Si usted quiere comprender la historia de la ciudad, los procesos históricos que se han vivido en Chiapas, pero principalmente los de la ciudad, Roberto Ramos Maza, píquele ahí en Facebook, búsquelo. Verá todas las publicaciones que incluso nos ayudan a ver una ciudad un tanto más hermosa. No ver lo negativo, ver lo positivo. Es muy crítico, por supuesto, pero sí, también nos enseña a admirar a Tuxtla Gutiérrez desde otra perspectiva. Para él, un fuerte abrazo. Un abrazo y también, por cierto, y lo pueden ver a través de sus redes sociales, cada que nos presume su Museo del Juguete. Uy, la sí, verdad es que es fantástico. Para ti, Roberto, nuestro cariño, nuestra admiración, nuestro respeto, y ojalá nos podamos reunir pronto. Un abrazote. Siempre nos comparte lo mejor de lo mejor. Siempre. Por supuesto. Siempre deleitándonos, haciéndonos la mañana, no, el día completo. El día completo. ¿No? La semana completa. Hablándonos de museos, de templos maravillosos. Así es. Y ojalá un día podamos visitar juntos. Bueno, y a propósito de cumpleañeros, esta semana también cumplió años un elemento muy importante, un elemento adjunto muy importante en Alerta Chiapas, como lo es doña Mili Moguel, a quien le enviamos un abrazote, festejamos con ella, pero a propósito de que hoy felicitamos a los cumpleañeros, vaya también su felicitación para la más alerta de todos los alerta, doña Mili Moguel. Fíjate que me gustaría compartir dos que tres anécdotas que nos dijo, pero la verdad es que sí están bastante ruborizadas, entonces mejor hasta ahí. Nos quedamos ella para seguir compartiendo. Pero para los que no están de acuerdo, en todos los tiempos simples y compuestos. Vámonos, Eric. ¡Ya nos vamos! Efraín Saldaña realiza este espacio que dirige Gustavo Caballero. En resumen, Samuel Revueltas y yo aquí nos vemos mañana. Hasta entonces. Alerta Chiapas crece y se innova por ti. La Comisión de Justicia del Congreso del Estado dio en por primera vez la Fuerza Policial de Chiapas reconoció la existencia. Nos encontramos en la Novena Sur, entre Octava y Novena Poniente, y hace unos momentos un motorrepartidor de la empresa Mandaditos fue impactado por Sé parte de nuestra comunidad. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Infórmate en tiempo real. Con nosotros
y haz que tu voz cuente. Alerta Chiapas.